Llega una de las épocas más importantes del año. Ya nosotros aquí en Sabores empezamos esa lindísima temporada navideña. Llegó la Navidad, qué lindo, ¿verdad? Y a mí en lo personal la Navidad me fascina. Esta Navidad me encanta. ¿Cómo están allá en la casita? Espero que estén súper bien. Les cuento que yo estoy de maravilla con esta temporada navideña, que la verdad me encanta, porque siempre exploramos muchísimos más platos, ¿verdad? Nos invitan a muchas reuniones, nos invitan a muchas fiestas, recibimos gente en la casa, y entonces, bueno, tenemos que innovar con las recetas sin salirnos de esa línea saludable que tenemos. Entonces, hoy les traigo una receta deliciosa, una focaccia de coliflor. Sí, así como lo escuchó, una focaccia de coliflor que es súper nutritiva. Además, vamos a tener unos chips de tiquisque y de camote. ¿Se imaginan qué delicia? Y los vamos a condimentar. Bueno, quedan riquísimos. Y también tenemos un dip muy diferente, un dip de ayote sazón. Así que va a tener un saborcito dulce riquísimo. Bueno, ¿qué les parece si empezamos de una vez? Tenemos aquí la coliflor. Yo siempre la dejo en agua con vinagre, así entera, reposando, unos 15 minutos. Vamos a cortar arbolitos grandes. Y vamos a rallar. Qué bueno es saber en todo lo que nos ayudan los vegetales, las frutas, las carnes, todo lo que hacen por nuestro organismo. Y a veces, ¿verdad?, no conocemos tanto de qué está haciendo una coliflor por nosotros, qué hace el chile dulce por nuestro organismo, y la verdad que es muy interesante. Está lista una taza aproximadamente, hay aquí, de coliflor rallada. Esto lo vamos a poner a cocinar. Cuando cocinamos la coliflor, evitamos que nos dé, por ejemplo, malestar de estómago o que a veces sentimos una inflamación en el estómago. La cocción va a eliminar todo ese gas que tiene la coliflor, así que no nos va a afectar. Esto ya está listo, así que vamos a pasarlo por un colador. Ahora vamos a pasarla por agua fría. Ahora lo vamos a colocar en un paño de cocina que esté limpio para escurrirlo perfectamente. Vamos a quitar todo ese exceso de agua. Vean qué montón de agua sale. Tenemos ya escurrida la coliflor. También lo podemos hacer con brócoli. Podemos también mezclarle un poquito de zanahoria. Vean, esto queda como una masita. ¿Ven? Y eso es lo que nos va a ayudar a dar esa textura.
Si nosotros le dejamos mucho líquido, ¿esto qué va a pasar? Bueno, va a soltar muchísimo líquido en el horno y además va a costar que la mezcla amarre con el huevo y con todo el resto de los ingredientes. Tenemos el queso parmesano, vamos a poner un poquito, la mitad. Vamos a hacer un huequito aquí. Agregamos el huevo. Ahora vamos a empezar a mezclar. Vamos a agregar orégano y vamos a agregar queso mozzarella. Ahora vamos a empezar a poner sabor. Qué rico que es el ajo, ¿verdad? Así que vamos a rallar de 1 a 2 dientes de ajo. Si le gusta un poquito más el ajo, le pone 2 dientes. Y se lo ponemos así ralladito para que no se sienta mucho. Vamos a mezclar. Y ahora sí, vamos a agregar el resto del queso parmesano, el queso mozzarella y agregamos sal y pimienta al gusto. Bueno, y ya vieron que vamos a comer muy rico, muy nutritivo. No hay por qué pecar, ¿verdad? En esta Navidad siempre encontramos opciones muy saludables. O bueno, pues está bien pecar, pero con moderación. Esto queda una pastita, vean, así húmeda. Vamos a tratar de hacer una bolita. Esta es la textura correcta. La ponemos aquí en el centro. Y formamos nuestra focaccia. Tenemos que distribuir la mezcla en el molde. Es como hacer una tortilla casera para ir dándole forma redondita. La vamos a extender. No debe quedar muy gruesa, porque el tiempo de cocción es relativamente corto. Entonces necesitamos que se cocine bien. Bueno, ya tenemos lista la focaccia. Vean que la textura es como la de una tortilla casera, queda húmeda, pero en el horno se va a secar y también va a dorar. Lo vamos a llevar 15 minutos, 350 grados y después vamos a poner el horno en broil para dorar aproximadamente un par de minutitos. Eso sí, no lo descuide para que no se le queme y así pueda sorprender a su familia o a sus invitados que va a tener en esta Navidad con estas recetas tan innovadoras, tan ricas y además tan saludables. Bueno, cuando volvamos de esta pausa ya vamos a ver esto riquísimo terminado y además vamos a hacer unos chips de camote, unos chips de tiquisque y también un dip riquísimo de achiote. Ya tenemos la focaccia en el horno. Ahora seguimos con los deliciosos chips. Bueno, empecemos con el camote. El camote vamos a conservarle la cáscara porque este color morado está lleno de antioxidantes. Vamos a quitar este pedacito y los vamos a hacer bien finitos, así de delgaditos. Además el camote es rico en fibra, es rico en vitamina C. Perfecto, tenemos estas rebanadas delgaditas de camote.
estamos utilizando un clásico de la Navidad, como es el camote. No nos puede faltar en la cena navideña un buen puré de camote, pero aquí lo estamos usando de una forma muy diferente y además muy rica. Otro que no es invitado en Navidad es el tiquisque, pero es un tubérculo que lo encontramos en cualquier lugar, en cualquier feria del agricultor, en cualquier supermercado, y además tiene un sabor muy rico. Así que es una buena idea incorporarlo ahora en esta Navidad. Además, recuerden, a mí me encanta usar esos ingredientes típicos costarricenses que son muy nutritivos. El tiquisque es rico en fibra y además tiene vitamina A. Bueno, tenemos el tiquisque listo. Lo vamos a colocar en la bandeja. Una bandeja con papel. Ahora vamos a empezar a dar sabor. Tenemos aquí aceite de coco. Vamos a hacer uno dulce y uno salado. Tenemos nuez moscada. Tenemos canela. Vamos a poner un poquito más de canela. Y vamos a agregar, aunque es dulce, una pizca de sal. Esto para potenciar el resto de los sabores. Mezclar. El camote es rico en vitamina A y el aceite, en este caso el aceite de coco, que es muy saludable, nos va a ayudar a potenciar esa vitamina. Vean qué fácil, poquitos ingredientes, pero que nos van a dar mucho sabor. Ahora mezclamos. Ya tenemos las rebanaditas extendidas y ahora seguimos con el tiquisque. Vamos a mezclar los ingredientes del tiquisque: aceite de oliva. ¡Qué delicia! ¡Qué rico que es el aceite de oliva! Vamos a ponerle pimentón español, que si le gusta el picante, le puede poner picante. Vamos a agregar sal, pimienta, ajo en polvo, y cebolla en polvo. Estos van a quedar, bueno, deliciosos. Vamos a mezclar. ¡Qué delicia! El aroma al pimentón español, bueno, es que me hace la boca agua. Vamos a poner más aceitito de oliva. Este es aceite de oliva extra virgen. Tiene un saborcito más fuerte. Y vamos a bañar. Por lo general, los
los chips de camote se hacen fritos y los de tiquisque, pero nosotros, como queremos una Navidad más saludable, los vamos a hacer al horno. Los llevaremos horno precalentado, 350 grados, 15 minutos. Luego vamos a apagar el horno, pero los dejamos ahí por 20 minutos más para que ese calorcito nos ayude a tostar. ¿Qué les parece si yo los llevo al horno? Mientras, una pausa y cuando volvamos, el dip de ayote que les prometí. Ya tenemos focaccia, tenemos chips en el horno y ahora seguimos con el dip. Tenemos aquí ayote, que este ayote está riquísimo, está muy dulcito. Simplemente lo cocinan y lo hacen un puré. Este es otro clásico navideño también. Para un pie de ayote, para unas galletitas con ayote. Bueno, vamos a mezclar. Vamos a ir integrando el yogurt natural. Yo voy a usar yogurt griego, que tiene el doble de proteína que un yogurt normal y además es más cremoso. Vamos a mezclar. Y vamos a ir dando sabor. Vamos a agregar canela. Esto le va a dar un sabor muy especial. Vamos a mezclar bien. Agregamos sal y pimienta. La sal lo que va a hacer es potenciar el sabor del ayote. La pimienta, bueno, nos va a dar un saborcito ahí único y delicioso. Ahora, vamos a agregar un poquito de azúcar. El azúcar va a depender mucho del dulce que tenga el ayote, entonces siempre pruébelo antes. Ahora, jengibre. Vamos a pelarlo. Aquí igual usted decide si le pone un poquito menos o un poquito más de cantidad. Lo que nos va a dar es un sabor picantito riquísimo y además muy fresco. ¡Qué delicia y además qué diferente! Ya lo vamos a servir. Tenemos listo el dip. Ahora voy por los chips y por la focaccia. Vean qué delicia como queda. Vean la focaccia, qué tostadita que queda. Vean qué rico, qué delicia. Vean los chips. No, no, es una ricura. Vamos a colocarlo, todavía están calientitos. Vamos a colocar aquí, están riquísimos, tostaditos. Qué rico se ve esto. Vamos con focaccia. Ay, a mí se me hace la boca agua. Vamos a partir. Vean qué rico como suena el quesito donde se parte. Bueno, ya vieron que sí podemos hacer unas boquitas para esta Navidad más saludables. Recuerden que estas y más recetas en saboresenlinea.com y en mis redes sociales. Espero que pasen una lindísima y feliz Navidad. Nos vemos el próximo lunes. Aliméntese bien y sea consciente de lo que come. Yo ya me voy a probar estas delicias.